es de flexibilidad. Terreno, superficie antideslizante. Descripción, posición inicial. El ejecutante se ha de sentar enfrente del cajón con las piernas completamente extendidas y las plantas de los pies en completo contacto con la pared del cajón. Desarrollo. Flexionar el tronco hacia adelante sin doblar las piernas y extender los brazos y las palmas de la mano sobre el cajón a tratar de llegar lo más lejos posible. Finalización. El ejecutante en el momento en que llega a la posición máxima ha de permanecer inmóvil durante 2 segundos para que se pueda registrar el resultado conseguido. Puede ocurrir que la persona llegue solamente hasta el cajón y la medición será 0. Puede ocurrir que la persona no alcance a llegar hasta una posición en el cajón y en este momento la medición será negativa.